Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have an advanced intermediate, so it's in Spanish, and we have a suggestion from Marie Fryers. Hola, Marie. Oh, hola, Marie. And Marie has asked us to talk about a couple of things, which we will do. Do we recommend road trips in Spain? And what would driving around in Spain be like? Okay. And then also the use of llevar about getting on with people, getting along with people. Ah, llevarse bien, llevarse mal. Sí, ¿vale? Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia, ¿cómo se dice road trip? ¿Un viaje por carretera? En coche, ¿no? ¿Viaje en coche? Sí. Es que tampoco decimos road trip en Inglaterra. ¿Qué decís? Car journey. Suena mejor road trip. Sí, road trip. Car journey, no suena. Y otra cosa, road trip en los Estados Unidos. Estamos hablando de un día, dos días, tres días, 3,000 millas... car journey en Inglaterra estamos hablando de 20 minutos, como mucho 3 horas. Sí, sería un súper. 3 horas es, 4 horas es. Uf, uf. Eso ya, ya vas a Escocia, ya vas a. Un cuerpo no puede. Sí. Aquí es que. ¿Sabes qué pasa? Que en Estados Unidos. Son sobrehumanos. Es que la percepción allí de conducir y las horas de conducción. Comparadas con lo que creo que en Europa en general, sí. Porque son países obviamente pequeños comparado con Estados Unidos, con los estados y todo, porque es que Texas es ya, Texas es prácticamente Europa, yo creo. Europa. Es que es enorme. Sí, lo sé. Y yo cuando tenía estudiantes de Estados Unidos, cuando hacíamos las clases online, yo recuerdo que me decían, ah, yo me voy a de Florida a Carolina del Norte, y claro, para mí, pues no sé, pues no tengo ni idea de cuánto, y eran como 14 horas, y digo, 14 horas. Y a veces aparcan y se echan una siesta. Como un sándwich y luego... Sí. Bueno. Dios, pero, aquí es que... Road trip en España. Vale. Vale, tampoco vas a conducir mucho, estamos hablando de, para llegar desde el centro hasta la costa, 5 horas, como mucho. De Madrid. De Madrid. De Madrid a Alicante, estás en Valencia, Alicante, 4 horas. 4 horas. Entonces, sí. Si cruzas el país, sí, 8 horas o algo a así. A ver, si ¿no? vas desde el norte hasta el sur, ¿sabes? Pues a lo mejor son 9 horas, yo qué sé. Sí, ajá. Pero es que, claro, de punta a punta. Pero normalmente la gente no va de punta a punta. Sí. Se coge un avión. Claro, la gente no claro, va a conducir a la sí. playa, sí, en Madrid sí, mucha gente conduce a la playa porque son 4 horas y bueno, se hacen. Ajá. Paras 2 horas, paras y luego otras 2 horas, ¿no? Mis observaciones sobre ir en coche en España. La infraestructura, las carreteras son tan buenas, están bien, en buenas condiciones, sí. Pero hasta las carreteras chiquititas, sí. Esas están bien, están muy muy bien. En Inglaterra también, las autopistas. Pero no tanto, no. Si fuera de las autopistas, Cintia. Ah, fuera de las autopistas no lo sé, sí. Pero en Inglaterra estaban muy bien también las autopistas. Ajá. Yo recuerdo conducir allí y muy bien, pero y muy mejor, bien señalizado. Mejor aquí, la calidad, hasta la fecha, mucho mejor. En cuanto a conducir fuera de la ciudad, una maravilla. Una vez bajamos de Madrid al sur, a la costa, no ves ningún coche. Prácticamente. Vas en una carretera vacía. Sí. ¿Vale? Conducir dentro de la ciudad ya estás en otro nivel de... estresa más. Pero sí. Depende, si no tienes la costumbre. Si tienes la costumbre, no, claro. No es nada nuevo, ¿no? Claro, a ver, no es lo mismo conducir por la autopista que conducir por el centro de Madrid. Sí. El centro sí. de Madrid, la gente
Es como conducir en una ciudad grande. La gente sabe dónde va y si tardas un poco más o dudas, la gente pita porque la gente tiene prisa y no sé. Sí, y los jóvenes machos... los alfa, ¿no? Los alfa tienen mucha prisa y mucha agresión a veces. Sí, agresividad, pero, ¿no? Típicamente los jóvenes... Agresividad. Sí, agresividad, sí. Y a veces, pero aparte de eso, no. Cuidado con las glorietas. La verdad, no he notado tanta diferencia entre Inglaterra y España. En cuanto a... la conducción. No. Cosas que noto. En Inglaterra la gente era más amable para dejarte salir. En zonas de pueblo. Sí. En ciudad, no. Igual o peor que en Madrid. Prefiero conducir en Madrid que en Londres, si tuviera que elegir. La gente era peor en Londres. ¿En Londres o en Birmingham fue? Que ellos salen. No, en Londres. No te esperan. En Londres, salen y luego te dan las gracias. Era estresante. Muy estresante. Sí, sí, sí. Yo prefiero Madrid. Pero igual, la gente muy amable en Inglaterra y aquí no tanto, pero... Y hay, ¿sabes los servicios que hay aquí en España? Si estás el área de servicio. Sí, el área de servicio. El área, sí. En Inglaterra son más formales. Aquí en España tú puedes encontrar una cafetería, algo así, y es más como la comida mejor aquí en España. Vas a encontrar mejor comida durante el viaje. En Inglaterra más de McDonald's y todo eso, pero no. Hay sitios donde puedes parar, incluso en autopista, hay a veces restaurantes y hacen menús y cosas. Sí. Obviamente un poco, a lo mejor un poco más caro. Claro. Pero, ¿sabes? Hay restaurantes. Sí. En Inglaterra es más como entras y es como un mini centro comercial, mini, con un... Kentucky Fried Chicken, sí, Pizza Hut, sí todo como eso. Como varios sí. Y... sí, pero no, aquí en España coffee, no es Costa eso. Coffee. Sí, no es eso. No son marcas ni franquicias ni nada. ¿Cómo se llama esa tienda de ropa que también hace comida? Es muy cara la comida allí. Marks and Spencer. Marks and Spencer, también hay un Marks and Spencer donde compras y está todo carísimo. Sí. Buenísimo, pero carísimo. Vale, entonces para terminar, Cintia. Entonces sí. Sin ningún problema, sí, no hay problema. Es un lujo conducir aquí en España. No hay problema. Luego, eso de llevarse bien, llevarse mal. ¿Cómo funciona? Vale, pues tienes el verbo llevar, que lo conjugas con la persona, por ejemplo, yo diría yo me llevo bien o mal con alguien. Tú te llevas mal, bien, con alguien. Vale. Ellos se llevan, ¿sí? Entonces, getting on well o getting on badly. Sí. Llevarse bien, llevarse mal. Sí. Pero, Cintia, tengo una pregunta. He oído... ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Ah, pero eso no significa... ¿lo llevas bien? Pero eso no significa to get on with someone. ¿Cómo es, entonces? How you doing? How is it going for you? ¿Cómo lo llevas? Pero he oído... Por ejemplo, puedes decir, ¿cómo llevas...? Si solamente dices, ¿cómo lo llevas? Es how is it going for you. Ajá. ¿Cómo lo llevas? Puedo añadir, ¿cómo llevas, no sé, el negocio? Uh-huh. How's the business going for you? O ¿cómo llevas, no sé, la operación? ¿Cómo llevas algo? How are you dealing or how are you doing with some... How are you coping with it, sí. Sí, depende de la... ¿Existe la estructura cómo lo llevas con tu madre, por ejemplo? ¿Cómo lo llevas con tu madre? Sí, pero es que cómo lo llevas con tu madre sería como si hay una situación delicada o un problema, ¿cómo lo llevas? How are you handling it? Yeah. ¿Sí? How are you coping with your mom's situation? Pero ¿cómo te pero llevas? Pero no significa to get on, ¿me vale. entiendes? Ajá. Entonces podemos decir, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con tu madre? Vale. ¿Cómo te llevas con tu madre? Entonces sí, con mi madre me llevo bien o con mi madre me llevo mal. Vale. Sí, ¿vale? Bueno, ahora tienes ¿cómo sentido. Lo llevas? How is it going for you with your mom? Pero no en, ¿do you get on or not? Vale, ¿sí? En esa situación. ¿Sí? Entonces,
En los dos casos usamos con, la preposición con llevar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me llevo bien con mi suegra? Sí. ¿O me llevo mal? Me llevo mal, sí. Sí, o no me llevo bien. Uh-huh. Otra opción, sí. No me llevo bien. O cómo lo llevas con tu suegra, pero la situación. Es diferente, sí, la situación o algo, sí. Sí. Obviamente uh-huh. algo ha ocurrido uh-huh. y preguntas cómo lo está manejando sí. o algo así. Ah. Llevar es un verbo interesante, ¿eh? Tiene llevar, muchos significados. Sí. Sí. Llevar es un verbo muy interesante, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, en eso ya no es difícil. Llevarse bien, llevarse mal. Sí, entonces me ¿sí? llevo, te llevas, se lleva, etcétera. ¿Sí? Y tienes que intentar llevarte bien con la gente. Un consejo gratis, ahí. Gratuito, ¿no? No hace falta. Tienes que ser tú mismo. Si la gente te quiere, bien. Y si no te quiere, bien, no pasa nada, ¿no? No hay, no hay que llevarse bien con todo el mundo a propósito. Sé tú mismo, no, pero... Quiero decir. Sí. Como es imposible llevarse bien con todo el mundo. No. No, pero ser tú mismo, pero tú mismo, siendo tú mismo, ¿vale? Significa buena persona. Ah, claro. Porque somos buenas personas en el fondo. Pero incluso siendo buena persona, hay personas con las que chocas. Claro. Y no te llevas claro. bien. Sí. No sé, o no hay, no sé, no hay feeling, como porque, se dice, ¿no? Sí, no hay... O porque son malas personas, Cintia. O porque tienen una energía diferente sí. y choca. A veces, sí. a veces ocurre. Eso sí. ¿Sí, sí o sí, no? Sí, y claro. Piensas, pues esta persona... O hay veces que dices, esta persona me cae bien. Mira, otra... Me cae bien. Ajá. Sí. Fall well on me, ¿no? Me Ajá. cae bien. Y hay veces que dices... Me cae bien, pero no sería mi amigo o mi amiga. Sí. Y hay veces que dices, pues no, la verdad. No significa que sea mala persona ni nada, simplemente que no... Me no, cae fatal, por ejemplo. Mira, por ejemplo, cuando hay grupos, los grupos de inmersión, ajá. hay personas siempre que dicen, joder, esta persona es que, no sé, por tu personalidad y la de la otra persona, sí. te cae muy bien. Sí, muchas veces hay... Es que tienes la misma como frecuencia, vibración claro. con esa persona. Sí, sí, sí. Y luego hay otras con las que hablas y hay como el tiempo es incorrecto, como sí. habláis a la vez, silencio a la vez, no sé, como que no fluye la cosa. Sí, por ejemplo. Sí, sí, pero no significa que sean malas personas ni no. que tú, no sé, ni que te lleves bien o mal, simplemente sí. que... Así es la vida, cada uno somos diferentes. Correcto. Pues muchas gracias, Cintia. Y gracias, Marie, por la Marie. Sugerencia, la pregunta. And now, a word from our sponsor. Muchas gracias, Badia. ¿Cómo se escribe? B-A-D-Y-A-H. ¿Y desde se... Sudán. ¿Cómo sabes que es Badia y no Badia? Oh. Badia. O Badia también, ¿no? Badia va a ser, ¿no? Claro. Badia. Badia. Muchas gracias. Gracias. So, and from Sudan. So, we are talking about this book today. This is a fresh, brand new book. Hasn't been eaten on the corner or anything. No eating. Ser en estar. Too new. Too new. Yeah. We'll bend it a bit. This... not this, edible, obviously. This book... was written after we did the Perfecting the Past. The reason was that in the Perfecting the Past, we talk about ser en estar, but people were still asking, you know, can you do some more? Can you do some more? And somebody actually specifically said, will you write a book on ser en estar? Which is what we did. So this is really taking you from present all the way through every tense and also giving you the ideas of how you can think about it. Because really... The problem we've got is ser en estar, we only have one verb in English. And like por and para, we only have one word, for. And that's when we have no... You've got for and you've got two. Two, yeah. But typically, we'll, you know, when we're thinking of for, people use por because it sounds like for. Yeah. However. It's true. Yeah. Normally, if you're gonna just randomly use one, use para, by the way. That's just a little tip. Use para
because you'll be right most times compared to if you use poor. You'll be wrong most times. So this book's available on Amazon. Our books aren't heavy. They're not heavy stuff. You know, it doesn't get heavily into grammar, but it explains all about Seven to Start and loads of tips on how you can remember without having to have interminable lists. Yeah. So, available on Amazon. Muy bien, Gordon. Muy bien. Joder, se te da muy bien, presentar cosas así. Yo... Muy natural, Gordon. Bueno, es que he hablado de este libro mucho, Cintia. Pero muy bien, me gusta. Yo. ¿Cómo lo haces? Llevamos, ¿cuántos años llevamos haciendo vídeos, Cintia? Haciendo, yo no sé, 13. ¿13 años? ¿Tanto? O algo así. En YouTube, no sé, 10, 11. No sé. Entre 11 y 13. Greg en el curso de inmersión dijo, ¿cuántos vídeos, Gordon, tenéis en YouTube? Yo, ni idea. Y eran como 1200, sí, no, 1000. Ni idea, vamos, es que... Muchos. Hemos currado mucho, sí, Cintia. Sí. Joder, 1000 horas ahí... No, bueno, no son 1000 horas, 1000 vídeos no son 1000 horas, gracias a Dios. Y el problema es que vas mirando el vídeo de hace 10 años y piensas, mira, 10 años. ¡Qué guapos y qué jóvenes! ¡Qué ¿no? jóvenes! Y yo empecé con, que tenía 40 años, algo así, 42 años. No, hombre, un poco más, ¿no? No, 40 o 45. Y me miro y pienso, ¡joy, qué joven! ¡Qué joven con mis 45 años! No, pues estás estupendo, Gordon. Muchas gracias, Cintia. Estás estupendísimo, vamos. Muchas gracias. No pasa el tiempo por ti. Gracias, luego te doy el dinero. No pasa el tiempo por Gordon. Es mi mujer. Tiene un, no sé, un pacto con el diablo para no envejecer. No sé cómo lo hace. El secreto. El jodío. El secreto es tener a una mujer... 20 años más joven. Bueno, eso yo creo que algo ayuda también, ¿no? Pero no sé, algo hace que yo no sé, por las noches. Bueno, tener a una mujer más joven ayuda. Y luego tener a dos niños pequeños no ayuda. Ay, sí, te quita. Envejecer. Te quita vida, ¿no? Te absorbe la todo vida. Todo el mundo, durante los primeros 4 años, todo el mundo, ¿estás bien? Pareces estar muy cansado. Tienes cara, tienes como ojeras. Tienes cara de F My Life. ¿Qué te pasa? Dos hijos, me pasa. ¿Qué ha pasado con tus tetas? ¿No? Sí. Han bajado un poco. Dios mío. Sí, pero vale la pena, vale, claro, la pena, ¿no? Claro. Vale la pena. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, chicos, eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.